Hola a todos, soy Andrés Molano, profesor de Ingeniería Civil, Universidad Militar. Vamos a trabajar unidades territoriales. Para esto vamos a necesitar Google Earth. Vamos a enfocarnos en todo lo que es Suramérica. Seleccionamos Colombia, vamos acercándonos, vamos hacia la ciudad a la cual pertenecemos o al departamento que pertenecemos. Nosotros en este caso vamos a Cundinamarca, donde está la ciudad de Bogotá. Vamos a ir acercándonos y lo que deberán hacer ustedes es comenzar a seleccionar una unidad territorial, que es un límite que existe en este caso en la ciudad de Bogotá, localidades, en algunos municipios pues se pueden hablar de barrios, ¿listo? O veredas en este caso. Entonces vamos a escoger, por ejemplo, vámonos hacia Suba, ¿listo? Localidad de Suba. Seleccionamos Suba, le hacemos una pequeña selección con la herramienta de recortes. Vamos a recortes, usted acá busca aquí, pone recortes, herramienta recortes, listo, y le damos nuevo y simplemente vamos a seleccionar el área de estudio, en este caso Altos de Suba, lo van a colocar obviamente en un Word, pueden hacerlo, y vamos a acercarnos rápidamente a estas unidades que tenemos de paisaje. Estas son unidades que se llaman zonas de descanso ambiental o recreativas, donde vamos a coger con la unidad de recortes y nuevamente la vamos a seleccionar, ¿ok? Lo pegamos en nuestro Word y vamos a hacer una descripción detallada de lo que observamos. Colocan ustedes en una tabla, prácticamente que tenemos unidades de bosques, como observamos acá, tenemos obviamente avenidas, tenemos unas zonas de descanso, unas zonas de erosión, unas zonas urbanizadas, como lo observamos acá. ¿Listo? Y en algunos escenarios tenemos cuerpos de agua, ¿listo? O tenemos algunos sistemas de pasturas abiertas, o sea, lo que llamamos nosotros parques. Entonces, el objetivo del ejercicio básicamente es que sepamos que las unidades territoriales se observan desde lo macro, ¿listo? Entonces, estamos hablando de una unidad territorial llamada Colombia, ¿listo? Que tienen unos límites. Luego estamos con una unidad territorial llamada Cundinamarca, luego vamos a una unidad territorial llamada Bogotá y vamos a una unidad territorial llamada localidad, y en estas localidades hay unas unidades territoriales llamados algunos complejos de descanso ambiental o simplemente de procesos de conservación. Entonces las vamos a delimitar, seleccionamos las unidades de descanso o de cobertura vegetal que tenemos en la ciudad de Bogotá. Observamos qué tenemos, vamos a hacer una lista detallada. Si tenemos, por ejemplo, acá bosques, pues obviamente el objetivo de estos bosques va a ser aportarnos oxígeno, también va a ser de filtros de aire, por decirlo así. Tenemos unidades de erosión, ¿sí? Seguramente se está haciendo alguna extracción de recursos naturales, obviamente bajo licencias ambientales, permisos ambientales, y en este momento pues vamos a ver zonas de cobertura vegetal, simplemente llamamos pasturas, que llamamos nosotros parque. Y la idea también es identificar, que ustedes muestren realmente, o sea, identifiquen cuerpos de agua asociados, por ejemplo, dentro de estos sistemas naturales, ¿no? Estos cuerpos de agua a nosotros nos van a dar un beneficio, que es parte de la riqueza que tenemos dentro de nuestros ecosistemas. Muchos éxitos a todos y un buen trabajo. Gracias.